Óyenos audio. Mi gente chula, la verdad que estoy súper, súper, súper emocionada porque el día de hoy es mi primer día de podcast Sin Broncas con la Bronca. Y la verdad es que abrimos con broche de oro porque en este podcast les cuento que no tenemos pelos en la lengua. Vamos a decir las cosas tal y como son. Y el día de hoy abrimos el programa con una reina de la psicología, especialista en sexología y obviamente mis temas favoritos, picantes. Ella es la doctora Miriam Valvela. Bienvenida aquí. Gracias. Sin Broncas con la Bronca. Gracias, muy amable, y te deseo todo el éxito posible porque siempre te sigue a ti también esta vez. Muchas gracias. Vamos a entrar en el tema, la cosa está caliente. Okay. Vamos a hablar el día de hoy de los juguetes sexuales y también del sexo picante. Yo creo que es una... Usted dígame si me equivoco, porque usted aquí es la experta. Ajá. Es una de las cosas más importantes en una relación, tener esa conexión sexual, ¿no? Exacto, como tú lo acabas inteligentemente de decir, una de las más importantes, seguro, está el afecto, está las buenas relaciones, etcétera, etcétera, pero el pilar de una familia es la sexualidad de la pareja. ¿Se puede tener una pareja feliz sin que haya sexo? Bueno, si ya están viejitos, mi no, amor. No, así viejitos, no así. Ah, todo. Bueno, no, porque aún si estando viejitos hay otro tipo de sexo, que si quieres después lo hablamos con mucho gusto. Sí, me gustaría. ¿Verdad? Cuando una persona está joven, es una sexualidad más del tipo genital, lamentablemente. O sea, sí. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque siempre está centrada en el hombre, ¿ok? Porque mientras el señor tenga una potente erección, no hay problema. El problema es cuando al hombre se le cae. Sí, pues por eso viene el tema también de los juguetes, porque yo pienso que es importante la ayudadita, doctora. Sí, yo soy una persona que soy muy abierta de mente y yo desde muy, muy joven, pues entraba a las tiendas de juguetes sexuales y yo, a mí me gusta mi sexualidad y yo me siento muy cómoda, usando mi sexualidad con o sin pareja, ¿me explico? Ajá. Y entonces yo creo que fue fácil para mí entrar a una tienda. No soy una persona que me dé vergüenza, pero yo sé que sobre todo en nuestra comunidad latinoamericana, cuando uno quiere tener un juguetito, el de varias velocidades, no sé, de repente, ¿cómo le dice a tu pareja? Oye, pues si ya no te funciona el amigo, ¿por qué no intentamos con uno grandote o con uno fosforescente? No sé. Bueno, esa es la parte más difícil, ¿oíste? ¿Cómo decirle? ¿Cómo decirle a la pareja que tú quieres introducir un juguete en la relación? Sí, seguro, a veces la cosa se facilita porque hasta la propia pareja, siempre y cuando estemos hablando de una pareja hetero, ¿verdad? Uh-huh. Y tiene problema de erección, él va a decir, ¿verdad? Punto uno, no va a querer un juguete para ella, sino se va a querer ayudar él. Uh-huh. Y en ese negocio, lo más fácil son los anillos. Unos anillos que van en la parte del pene, en la base, y que lo aprieta. Pero es bueno que le digamos algo, que cuando use el anillo no vaya a usar droga, no vaya a usar alcohol, porque si se duerme con esa broma, mi amor, a ver, o sea, el anillo, porque yo conozco unos anillos que son vibradores y que nada más es para placer de la mujer, pienso. No, mi amor. ¿No? Mira, hay unos que le pueden dar placer a ella, que son para los dos, placer a ella y le pueden, porque un anillo retiene el flujo sanguíneo, uh-huh, que corre, porque estoy acostumbrada a hablarle a mis pacientes, me aprieto el dedo para que ellos vean. Sí, pero está bien, porque nos están viendo también. Exacto. Entonces, un anillo retiene el flujo sanguíneo y el pene se empieza a quedar moradito y aguanta bastante la erección. Como que lo están ahorcando. Exacto, mi amor. Óigame, exacto. No, me quiero ahorcar. Entonces, fíjate que inclusive también puede ser vibrador. No solo que le va a contener el flujo sanguíneo, sino que además le va a producir una sensación placentera y ese es un sexo que aquel hombre o que quiere mejorar ese día, agregarle un juguetico, una cosa diferente, se va a sentir súper bien. Eso le iba a decir, doctora, porque de repente, ok, estamos hablando de hombres que no les funciona, pero habrá hombres y parejas que ya tienen mucho tiempo y la verdad es que es aburrido. Digo, podemos estar enamorados y todo, pero ver la misma cosa todos los días y hacerlo de la misma manera. Y de hacerlo, como decía José, sí. José, hasta la belleza cansa. Oh, mi amor. Fíjate, mira, una cosa que es súper importante es que hay juguetes sexuales
para terapéuticos, como quien dice, aplicado a aquellas personas que tienen problemas, y hay juguetes sexuales para disfrutar. A ver. Más nada. A ver. Suponte tú, como lo acabas de decir, o sea, que es una pareja que siempre hace lo mismo, y una vez dice, ¿sabes lo que? Vamos a agregarle, qué sé yo, vamos a agregarle que te dé piqueticos eléctricos. Ajá. En el, o sea, estímulo, se llama estímulo eléctrico, claro. ¿Verdad? En el tallo del pene. Y sí, es como frenar. Se voltea uno en los ojos. ¡Ah! Es como frenar un freno, que es un freno de mano. Sí. Lo metes y queda así, ¿me entiendes? Tieso completamente. Uh-huh. O que diga, oh, vamos a aumentar vamos a poner un juguete sexual para ti. Una cosa que es bien fea cuando el individuo dice, oh, que él tiene sus dudas adentro, uh-huh, ¿verdad? Que su uh-huh. pene nunca ha sido muy grande, sí, una vaina así. Que está feo. Sí, sí. Y entonces empieza, oh, vamos a comprar uno para ti más grande. No, es la mujer quien dice el tamaño que va a ser. ¿Me entiende? Entonces okay. Ahí viene a comprar un juguete que en realidad viene a ser un tormento, porque un pene grande no ayuda. Eso es lo que los hombres tienen que entender. Un pene grande te puede dar la sensación de vómito, porque te sube todos los órganos para arriba. ¡Ay, eso no me la sabía! ¿Viste? Y tú fascinada buscando lo que no sé. Sí, el zapato grande. Con razón, yo decía, siempre que yo le decía a mi marido, como que me dan náuseas cuando tengo que llegar a esto. Oiga, doctora, pero también es importante recalcar que en nuestra cultura machista, un hombre como que de repente a lo mejor se siente intimidado porque ahí hay un arsenal en la cama y va a decir, pues, ¿qué no te soy suficiente o qué? Sí, es probable, pero por suerte... Yo te voy a hablar desde por qué esa información no está disponible, ¿verdad? Uh-huh. O sea, estadísticamente no se ha recogido. Pero tengo yo te amigas que me dicen de experiencia. Son muy pocos los casos que el hombre se va a sentir desplazado por un juguete. Más bien que él acepta la introducción de un juguete sexual en la relación. Y ha ido avanzando mucho. Las mujeres sí lo compran. Porque acuérdate que ahora todo se vende online. A ella le daría pena antes. A las señoras que van de alrededor de los 50, porque sí los compran, mi amor. Uh-huh. 50 en adelante. Uh-huh. A esas sí les da pena ir a la tienda, uh-huh, pero saben muy bien darle clic y lo compran online. ¿Cómo no? Online, claro. ¿Me entiendes? ¿Hay riesgos de repente usar algún juguetito? Y sí, seguro. Suponte tú, si es un juguete, tienes que leer bien las instrucciones del fabricante. Si es un juguete que dice que debajo del agua no se te ocurra darte una la ducha bañera. Con la broma, mijita, pues te van a quedar el cabello parado, te va a dar un golpe eléctrico, sí, claro. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y si es eso que te decía, usar los juguetes sexuales, o sea, en control absoluto de tu conducta. No se te vaya a ocurrir drogarte, tomar alcohol, porque puedes hacer un mal uso. Inclusive, mira, si dejas mucho tiempo el vibrador sobre un punto, se produce lo que llama entumación y dolor. Te queda tiesa el área y capaz que te la dañas para siempre. Y la mano también. No, bueno, me han contado. Yo no sé. Están agarrando. Oigan, estamos hablando con la psicóloga y sexóloga Miriam Valvela y vamos a regresar de esta pausa porque yo quiero que tú me digas cuáles son los beneficios. Ya dijimos los riesgos de que si se le intuma a uno la mano y le quedan los ojos así como de huevo volteando pata. Pero hay beneficios y vamos a regresar con eso aquí en Sin Broncas con la Bronca. Continuamos, estamos en Sin Broncas con la Bronca el día de hoy con una experta en cachondería, la doctora sexóloga Miriam Valvela. Me encanta su last name, Valvela. Oh, se me hace lindo. Estamos hablando de los juguetes sexuales y es importante mencionar que mucha gente se cohíbe, mucha gente es primeriza, que a lo mejor le gustaría, porque yo creo que todo ser humano, aunque lo neguemos, tenemos la cosquillita de cómo se sentirá. Será rico, será. Y estamos hablando con parejas y gente que también a veces no tiene pareja y que bueno, ahorita la situación de conseguir pareja es difícil. Me voy a conseguir uno de a mentiritas, aunque sea, ¿no? Seguro. Para mis momentos de soledad. ¿Qué le recomienda a toda esa gente primeriza? ¿Qué es lo que uno debe de comprar? Porque, por ejemplo, nos metemos a Amazon o a cualquier otra tienda y para saber cuál. Bueno, mira, si es mujer, yo le sugiero un vibrador, okay, que no comience por penetración, sino que comience por estimular el clítoris, porque el clítoris se estimula con vibración, entonces esa mujer que comienza a usar ese juguete va a aprender la importancia que tiene
para lograr el orgasmo, porque eso es una cosa que culturalmente nos han mutilado, no nos han enseñado de eso. Entonces, cuando tú empiezas a disfrutar de ese puntico que hay allí, ¿verdad? No es el switch del interruptor, es el tornillito que lo sostiene, ¿me entiendes? Uh-huh, uh-huh. Cuando empiezas a disfrutar de ese tornillito que hay allí, uh-huh, te das cuenta que, que tu pareja tenía una posición inapropiada porque no te estimulaba esa área. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vas a aprender de ti? Usando simplemente un vibrador al inicio. Okay. Un vibrador, esto es por las mujeres, de una cabeza, muchachos, no sean golosas. Bueno, ya las avanzadas ya le podemos cambiar. Y hay diferentes, yo les llamo velocidades, no sé cómo se llamen. Son velocidades, entonces, sí. También es importante saber, hay vibradores de una velocidad, dos velocidades, tres velocidades. Sí que saben, mi amor. Me han contado. Okay. No sé. So, yo no sé, me han contado mis amigas, ¿se recomienda que sea el primero uno solo? O que seguro, que vaya oyendo el zumbido. Que no se quede en uno solo, que no se quede en una vibración sola, porque eso le puede causar un problema, le puede causar dolor, que varíe y que no lo deje estable en un área, sino que lo rote. Okay. Okay, y si hay una que le gusta más, obvio que va a volver allí para lograr la excitación máxima, ¿verdad? Y estaba diciendo algo bien importante, doctora Miriam, que a veces es peligroso, ¿no? Se entumen las partes y todo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Sí, sí. Ok, esto es para las mujeres primerizas, los hombres. Ok. Mira, a los hombres hay uno que es como un guante, ¿verdad? Es como una mano y produce vibración. Entonces es como si lo estuviera masturbando a alguien, ¿verdad? Es igual así que la mano, ¿verdad? Entonces él introduce el pene, porque eso es hueco ahí, y produce como unas vibraciones así, que van siguiendo el ritmo del corazón. Uh-huh. Entonces ese señor está recibiendo un estímulo espectacular todo a lo largo del tallo del pene, ¿verdad? Como que le están dando un trabajito. Exacto, mi amor, exacto. Y eso es A número uno, si quiere excitarse previamente, están jugando y su pareja quiere ver cómo lo hace, porque eso pasa, es así. Todo en el sexo es permitido siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo. ¿Me entiendes? Si una dice, ok, yo quiero ver con tal cosa, ok, nunca forzar a nadie porque eso es ilegal. Exacto, cuando la mujer dice no, es no, aunque estén casados. Exacto, mi amor. Así en paréntesis. Por ejemplo, dice usted para la pareja, pero a lo mejor hay hombres que estarán solteros que también necesitan... Le aconsejo el guantecito, mi amor. Le aconsejo la manito porque es espectacular. El que te decía, ¿por qué? Porque con ese se masturba. Sí, seguro. Yo sé que venden una cantidad de muñecas con unas jocotas espantosas de plástico que son horribles, son patéticas. ¿Eso no? Ay, bueno, si a alguien le gusta, it's okay. Eso es cada uno. Pero yo prefiero una cosa sencillita. ¿Y por qué? Que el estímulo le venga del cerebro. Porque la excitación más grande es cuando tú piensas en algo. Y no cuando estás viendo aquella muñeca de plástico espantosa, porque, espérate, por más, a menos que sea una muñeca $5,000 o $6,000 traído de la China, ¿verdad? Pero, ok, para eso te es una mujer de verdad. Claro, si tienes ese dinero, pues vete aquí a la esquina y le dices a la mujer, ¿cuánto? Trata que el estímulo venga desde aquí arriba, ese es el más poderoso. ¿Cómo sabemos la medida entre ya estoy exagerando y soy un psycho, como por ejemplo usar la mona y es mi novia y la beso y me baño con ella y veo tele con ella, a autosatisfacerse o a jugar con los juguetes, por así decirlo? Exactamente como lo acabas de decir. Cuando se convierte en una cosa que forma parte de tu vida cotidiana, que no puedes despegarte de eso, que ese es el único estímulo, ahí, esa es la campanita que algo no anda bien. Mientras tú puedas usar un juguete sexual, un día no usarlo, tener sexo regular con una pareja, autosatisfacerte a ti misma, o sea, eso está perfecto. ¿Dónde está la patología? ¿Dónde está la parte enferma, si tú quieres, cuando solamente funcionas con un tipo de excitación? ¿Qué tanto se vale? Ahorita que dices que pues un poquito, no es que todo el tiempo, pero en una pareja donde la mujer ya no se satisface nada más con el pene del hombre, pero también tiene que tener el dildo, por así decirlo, el juguetito ahí en un lado, si no, pues no, ella no siente nada. ¿Se vale o ya eso ya es también como algo
fuera de lo normal en la pareja. No, si los dos están de acuerdo. Suponte tú que vas a hablar de un hombre joven que tuvo un accidente o que por circunstancialmente está tomando alguna medicación que tiene como efectos colaterales una pérdida de erección. ¿Cuál es el problema? Si los dos están de acuerdo, es perfecto. Los ayuda a los dos a mantener viva esa chispa de la sexualidad. Pues. Me encanta cuando dice los dos están de acuerdo porque es muy importante también mencionarlo. Exacto, sí. ¿No? Sí. Ya hablamos de para ella, ya hablamos de para él. Ahora, para los dos en conjunto, cuando estamos en el cachondeo, ¿cuáles son los mejores juguetes para eso? Unos que como un poquito lo hicimos en referencia, son unos que van así como en dos partecitas. Uno va hacia ella, que ese inclusive esto puede tener como dos funciones, ¿verdad? Que una sea de penetración y la otra sea de frotamiento del clítoris, porque así lo existe. Y la otra parte de él es el anillo vibrador. Esos son los más sencillos para comenzar en una primera etapa y después pueden pasar a otro nivel de sofisticación que a veces medio hasta difícil, pero ese es el más sencillo. El anillo vibrador y la fricción en el clítoris de la pareja. Okay. Y ya están listos, vienen diseñados así. Ya están listos, así sí. Ya como que con la casita, la cresta de gallo, ¿no? De la para la mujer, para excitar a la mujer. Okay, pareja, sin pareja, ya estamos ahí. Los más vendidos, ¿cuáles serán los que más, la gente más disfruta? En general, los dildos. ¿Por qué, mi amor? Porque los dildos son vendidos tanto para el sexo femenino, para el sexo masculino, porque hay muchos hombres que en privado tienen la satisfacción anal. Entonces hay un Exacto. ¿El dildo es diferente a el vibrador? Seguro. ¿Cuál es la diferencia? El vibrador a veces puede ser nada más que como una orejita, ¿me entiendes? Para dar frotamiento al clítoris. Uh-huh. Y el dildo puede ser penetración. También hay un dildo diseñado especialmente para la parte anal, que es como una copita. Bueno, hay distintos tipos, ¿verdad? Uh-huh. Pero es como una copita con... como si fuera una gota, sí, pero obvio que no, en ningún momento lastima, pues... Ok, ya que estamos hablando del OBDER, del VIP, ajá, y como usted es bien profesional para eso, yo tengo una pregunta. ¿Estás con tu pareja? ¿Están usando juguetes sexuales? ¿Nunca te ha dicho nada a tu pareja y de repente el tipo te dice, me gustaría que me frotaras o me siento sensibilidad en mi parte anal? So, ¿se puede? ¿O ya uno piensa qué le está pasando a mi marido? Siempre me hablan en la radio mujeres y me dicen, mi marido le gusta que le estimule la parte de atrás. ¿Eso quiere decir que es gay? Y la verdad, ¿quién mejor para que usted nos dé la respuesta? No es gay de ninguna manera. Y si lo fuera, okay, ¿cuál es el problema? Porque ahorita está sexualidad fluida. Puede tener, más bien que tenemos problemas nosotras, porque tenemos doble competencia, pero ese es otro tópico. De por sí, no encontramos. Sí, o sea, no hay ningún problema, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque la zona anal es rica. No me diga. Dale, vamos pues a pausa. Para todos los que les gusta ya que les sentir bonito de aquel lado, la respuesta la tiene nuestra sexóloga Miriam Valdela después de esta pausa, mi gente. Aquí en Sin Broncas con la Bronca. Continuamos aquí en Sin Broncas con la Bronca y estamos con una experta en el sexo, una profesional de la materia. Usted fue a la escuela y le enseñaban todas esas cosas. Bueno, doctora. Sí, en la universidad, mi amor. Sí. Hay que ir. Sí, pues sí. Y luego, ¿no se siente así vergüenza o algo cuando le están enseñando y le enseñan ahí y acá, no? No, a mí no me da vergüenza. Lo que me da mucha rabia cuando la gente cuando algunas mujeres te atacan públicamente. ¿Cómo? Y sí, no a todo el mundo le gusta. Usted tal por cual, que no sé qué. Sí. ¿Todavía hay esos complejos a estas alturas? Sí, sí, ay, señor. Qué horror, okay. Qué horror. Nos quedamos en algo bien interesante. Y era la pregunta, cuando uno tiene pareja y de repente la pareja le sale el hombre, le dice, mi amor, yo siento bonito cuando me frotas o me estimulas mi parte de atrás, el VIP yo le llamo. Ajá. Entonces la mujer se friquea y me llaman y me preguntan en mi Instagram, bro, ¿qué será que mi marido es gay? ¿Qué hago? ¿Y quién mejor para que usted conteste eso? No es gay, definitivamente. Bueno, capaz que es, pero no nos importa. Vamos al punto. ¿Qué es lo que sucede? El área anal es rica en terminaciones nerviosas, ¿verdad? Entonces, y aparte tiene como cierta vinculación, si vas, se llama el perineo, ¿verdad? Que hay una conexión entre el ano y lo que es la finalización de la bolsa testicular. Entonces, esa parte es súper sensible y al hombre le gusta, a algunos le gusta que le
tener estímulo en esa parte. Y nada mejor que su pareja para estimularlo manualmente, ¿verdad? Entonces eso aumenta la excitación de él. Es como no igual, pero tal vez parecido a lo que sentimos nosotros con el clítoris, tal vez. No, es un poquito diferente. Okay. Para nosotros el clítoris es clave y no hay mujer que no tenga sensibilidad en el clítoris, okay, ¿verdad? Pero sí hay hombres que no les puede sentir absolutamente nada en el área anal. ¿Verdad? Sí, o sea que eso no es determinante para tener sexo, pero hay otros que sí son mucho más sensibles en esa área, ¿verdad? Y que no tiene nada que ver, la mujer no se debe de asustar por eso. No, para nada, en perfecto. Absoluto. Me encantó tenerla y esto da, pero para mucho. Ojalá y que me pueda visitar nuevamente, si no le molesta. Con gusto, mi amor, siempre es un placer. Y es que estos temas siempre hay para largo. Sí. Para la otra, una botellita de vinito estaría padre, ¿no? Oh, capaz que hablamos cualquier cosa. Las redes sociales para que la gente que nos está escuchando y viendo la sigan. Me pueden seguir en Instagram, doctora Miriam Sexólogo, me pueden seguir en Facebook, doctora Miriam, y en mi teléfono 310-855-3707 o también y en mi canal de YouTube, doctora Miriam. Nomás no la sigan a su casa, por favor, ¿eh? Porque luego hay problemas. Gracias. A ti, mi amable. Mucho nos éxito. Aventamos el primero ya. Esto.